San Juan María Vianney, El santo cura de As, como se le conoce, comúnmente nació en Lyon, en el seno de una humilde familia de campesinos. Pasó la infancia entre rebaños y desde, desde muy niño demostró su generosidad compartiendo lo poco que tenía con los realmente necesitados. A los 19 años la curiosidad lo empujó a estudiar latín bajo la protección del párroco de su pueblo y posiblemente gracias a los consejos de aquel sacerdote, terminó ingresando en el seminario. Era aún un, un hombre joven cuando fue ordenado sacerdote, y de inmediato sus superiores le enviaron a la parroquia de Cully como vicario. Pasó muy poco tiempo allí, ya que lo trasladaron a Arch, un pueblecito de apenas quinientas personas, para ejercer como párroco. La llegada de Juan María de Arch supuso todo un cambio. El nuevo sacerdote predicaba tan bien y sus palabras eran tan bellas que su fama se expandió rápidamente, acudiendo gente de toda Francia para oírle orar. Nuestro santo era igual de apreciado como confesor. Nadie daba mejores consejos, ni era tan comprensivo, piadoso y amable como él. Además estaba lleno de iniciativas novedosas destinadas a incrementar la devoción en su parroquia. Fundó una obra a la que llamó La Providencia, que acogía a niñas huérfanas. Muchos sacerdotes de los pueblos de alrededor tenían envidia de él por la extraordinaria fama de que disfrutaba, y a menudo intentaban encontrarle defectos o errores que luego se, re, se revelaban inexistentes. Fue calumniado en muchas ocasiones, pero siempre pasó este tipo de pruebas con humildad y paciencia. Juan María murió después de regir su parroquia por espacio de cuarenta y dos años, Aquel día había estado confesando dieciséis horas seguidas. Hoy este santo varón, entregado por completo a su pequeño rebaño, es el patrón universal de los párrocos y siempre da aliento a los que, como él, se dedican a esta importantísima, pero a menudo ingrata tarea.